Bueno, la buena noticia es que son las 6:15 y acabamos de encontrar un sitio para dormir. La verdad que estamos contentos, bueno, aún más porque la entrada yo me cago y él se divierte, aquí vamos. Y porque, bueno, el tiempo es de mierda y necesitamos árboles para poner el toldo y abrigarnos. Así que vamos, me voy a morir. Venga, vamos. Ahí me parece que vamos a tener un fueguito esta noche. El sitio está estrenado, pero... Este es nuestro spot de hoy. Con mesita, terraza... Vistas al mar. Vista al mar. Hoguera, sitio para hacer la barbacoa. Tutto. Ha sido genial. Genial limpiar todos las ollas con la camiseta que me iba a poner después en vez de con la camiseta que lavamos las ollas. Sí, ha sido genial. Cojonudo. Si ya estaba húmeda, ahora está más húmeda. Gracias. La semaine dernière, mais voilà, les vitres reparties, et puis il fait pas très chaud non plus. J'espérais que vous ayez plus chaud dans le sud que nous. Bon, j'aimerais bien t'entendre un peu, j'espère que tout se passe bien. Nada ha secado, obviamente. Hubo mucha tormenta toda la noche, pero nuestra tienda funcionó, como vemos, que está bien seco. Y poco a poco nos preparamos para arrancar. Madre, eso es otra cosa. Marie. Pues nada, aquí. A ver si para de llover ya. Pedazo de sol. Pero llueve. Se nos hacía tarde hoy en el pueblo este y en Pula, y hemos decidido acercarnos a la playa. Nos gusta acampar con un poco de sol, de luz, aunque sea. Y eso, ahora estamos aquí en la playa, entre la arena, y aquí tenemos la primera opción que habíamos visto en el Maps, pero no era lo que pensábamos. Tenemos una segunda opción ahí atrás, que es una casa con un buen porche, porque seguro que va a llover. Pues aquí tenemos nuestro chalet con porche, con vistas al mar. Aquí nos quedamos hoy. Hasta mañana.